Look in the kitchen, because when I get hot, I get hot. Doritos, honey bought Doritos. Yahoo! You know, this is some two bags in here that Tia had. Leave it. Two bags. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Algo super delicioso. Can you give me the Shasta, please, papito? Significa que vamos a comer sabroso. Pero espérenles que mientras tanto tengo una taza de hambre. I like to clean everything off. He likes to open it immediately. I like to clean everything off before I open it up. Everything is clean. And I like to drink. Don't put the AC on, please, because it's so hot, darling. It's too hot for me, honey. The pan is off. No more cooking for the pan. The pan is off. Too hot. It's too hot to turn the oven on. So, el oven de horno está muy bueno. The toaster oven is lovely. Estoy lavando ahorita la lechuga con vinagre de aceite. ¿Cómo se llama? Apple cider vinegar. El vinagre de manzana rojo. ¿Cómo se llama? La vinagre es manzana. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es secar la lechuga. Claro que ustedes lo pueden hacer a la manera que les guste. La lechuga es muy sana, muy rica, y para el calor, pues rico en el sándwich y todo. Entonces, lo que hago es que me gusta es, vengan acá, y los paro acá. Hay que romper, cortar la lechuga, dice romper, cortar la lechuga bien finita para que el sándwich sea también, pues, rico. Y yo creo que de pronto esto es mucha lechuga, pero bueno, lo podemos dejar para algo más. Y aquí tenemos nuestra mix of carne. It has my Worcestershire sauce, black pepper, tiene la salsa inglesa, tiene pimienta negra, tiene ajo en polvo, tiene A1 sauce también, o sea, claro que nos va a tocar echar más, pero bueno, se dan cuenta que esto es lo que va a ser nuestro delicioso. This is going to be our delicious My Way sandwich de hamburguesa. Ahora, el pan no se puede dorar demasiado porque pues no queremos que se nos quemen los pans. So, is she already in where she needs to be? Bueno, la tía está en Suecia. Tía is in Sweden, everybody. It's been a long time, but she made it there. And now, I'm waiting for my mommy to come back. Hopefully, mommy will come back soon. I
I love it when my mother comes to visit me and cooks for me. Oh my gosh, cuando viene mi mamá y empieza a cocinar por nosotros, Dios, qué delicia. ¿Sí o no que cuando mamá cocina lo más rico del mundo? Ay, mamá, ¿vas a cocinar? Listo, mamá. Échamele un poquito más de A1 sauce porque es que a nosotros nos gusta ese A1 sauce. We love A1 sauce. Yes. Yo me tengo que sentar porque tengo una pata rota. I have to sit down because I have a broken ankle. So. Pero eso es que me ven así sentadita o si no estaría pues hablándoles, parada, pero bueno. Y eso es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso devuelvo. Y esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. ¿Cuántas se saben esa canción, ah? ¿Cuántos se saben la canción? Cuenten a ver. Cuénteme pues. Ahorita vamos a echar esto acá, adentrico de nuestra deliciosa tostadita. Así mismito. Así mismito y así mero mero, como dicen mis amigas, las mexicanas y los mexicanos. Así mero mero. O sea, ahí está súper. Sí, yo sé. Estoy un poquito... a little bit of un problema, una situación chiquita, pero bueno, eso es lo que pasa cuando tienes una mesa chiquitica. Y entonces, ¿ustedes qué me cuentan? What are you guys doing, huh? What do you do on a Sunday afternoon? Claro, se les echa queso. Mi marido acabó de llegar al trabajo. Entonces yo dije, bueno. Y mira, aquí hay hasta para suficiente que si quiere otro, pues se le hace otro. Ups. Esto sí hay que hacerlo correcto. Bueno, pues. Ahí está el queso, pues. ¿Tú me entiendes, pues? Ok. Ahora sí, échele la lechuga. Échele. Poli. Come on, love. Y estos son los lunches de hoy, mi amor. These are the lunch today, babies. De mi marido. ¿Ustedes ven? ¿Pueden ver? Sí, ahora sí pueden ver. Con sus buenas tostaditas de estos. And that's it, babies. We'll see you later. Chao.